tal? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, y tenemos un nuevo episodio el día de hoy en Podcast and Business. Estamos en una conexión vía Boston con Buenos Aires, Argentina, y nada más y nada menos que con Santiago Vilinkis, que es un líder de opinión en el mundo latino en temas de innovación, futuro, tecnología y emprendimiento. Ante todo, quería agradecerle por su tiempo. Santiago, bienvenido a Podcast and Business. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, ante todo. Santiago, ¿podrías, antes de iniciar la conversación, decirnos un poco, compartir con los oyentes de Podcast and Business acerca de tu background, qué es lo que realmente haces, cómo te iniciaste en forma corta? Sí, cómo no. Yo estudié en la universidad, estudié economía, y para el momento en que estaba cerca de graduarme, básicamente todavía en América Latina la palabra emprendimiento no existía, la palabra plan de negocios, capital semilla, venture capital, todas estas palabras que hoy es casi imposible pasar por una universidad sin escucharlas, porque hasta las carreras de ciencias sociales tienen una cátedra de emprendimiento, una materia de incubación, hoy está eso por todos lados. En el momento que yo estaba estudiando, nada de eso existía. Y no sé bien por qué razón, porque hasta aquella época, de alguna manera, el camino que todos seguían era tratar de salir a buscar empleo al recibirse. Yo decidí, junto con un amigo, que en vez de buscar empleo, queríamos fundar nuestra propia compañía. Y así nació OfficeNet, que fue la primera compañía que yo fundé junto con Andy Freire, un compañero de la universidad. Que la fundamos cuando teníamos solo 24 años, casi recién salidos del college, y ahí arrancó mi carrera emprendedora. OfficeNet era una compañía que lo que hacía, no era ninguna idea muy, muy maravillosa, lo que hacía era vender insumos de oficina, como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, un Staples o un Office Depot, pero vendiendo únicamente por internet y por teléfono. Incluíamos el teléfono porque en el año 1997 nadie usaba internet todavía para comprar, así que teníamos una página web, pero no la usaba nadie. Claro. Y comenzamos en Argentina y después de unos años expandimos a Brasil, y se hizo una compañía muy grande. La verdad que tuvimos mucha suerte en cuanto a que encontramos una oportunidad que, si bien no era nada muy ingenioso, era muy oportuna, era un mercado gigante que no estaba bien atendido, y fue una curva de aprendizaje brutal, porque pasamos de la universidad y de nunca haber tenido un solo empleado a nuestro cargo a tener 100, a tener 500, a tener 1000. En múltiples países, con una operación bien compleja. Y esa fue mi primer paso en el emprendimiento, el primer paso que duró casi 15 años, en los cuales yo fundé con Andy y después dirigimos juntos, y después Andy se fue y seguí yo dirigiendo esta compañía, hasta que en algún momento fue adquirida por Staples, y ahora de hecho se llama Staples Argentina, Staples Brasil, y ese fue el momento en el cual ya me fui y me dediqué a hacer otras cosas. Cuando dejé OfficeNet, después de 15 años, decidí seguir siendo emprendedor, pero no con el 100% de mi tiempo, y me fui a estudiar a Singularity University en Silicon Valley, y ahí se abrió la segunda faceta de mi vida, que es la que yo defino como tecnólogo, donde básicamente en América Latina hay algunos buenos divulgadores científicos, pero no hay divulgadores tecnológicos. No hay lo que un Jason Silva o un James Canton o un Neil Tyson pueden llegar a hacer en Estados Unidos, y de alguna manera me gustó tratar de hacer algo de eso, de acercar la tecnología a la gente, no al fanático tequi que ya de por sí está leyendo todo lo que se escribe, sino justamente hacerle un puente hacia el mundo de la tecnología a toda la gente que le tiene miedo a la tecnología, que siente que es algo que se le escapa, que siente que no puede acompañar el ritmo de cambio con el que vivimos. Y entonces, a partir de ese momento, en esta segunda faceta de mi vida, empecé a hacer radio, empecé a escribir en diarios, escribí un libro que se llama Mensaje al Futuro, siempre con esta idea de ver cómo puedo acercar la tecnología a la vida de la gente común, digamos, no de los fanáticos nerds como yo. Pero tú sabes que yo he estado siguiendo tu actividad en el último CES que tuviste en Las Vegas, ¿no? Para los oyentes, el CES es una feria anual que presenta a todo lo que es la tecnología en el mundo, y está auspiciada por la Consumer Technology Association. De eso vamos a conversar un poquito más adelante, Santiago. Algo bien interesante, en tu artículo Miedo al Futuro mencionas un punto muy importante en tu página web. No vamos a entrar en el tema político, en el cual mencionas unas partes, que las estoy de acuerdo contigo.
Y mencionas que los líderes, en vez de pelear contra las tendencias actuales, se monten en sobre ellas y utilizan la tecnología para construir el futuro deseable. Partiendo de esa premisa y del artículo que has escrito, ¿qué sensación te deja el 2016 en Latinoamérica en términos de emprendimiento, innovación y justo el tema tecnológico, Santiago? Bueno, emprender en América Latina es muy difícil. Es muy difícil porque no hay inversores de riesgo. O sea, a los inversores latinoamericanos les gusta el dinero seguro. Y apostar a startups es una apuesta de enorme riesgo. No, y mismo en Estados Unidos, que es un mercado mucho más favorable, con fondos de inversión muy desarrollados y todo, se calcula que el 90% de los startups fracasan. En América Latina ese número debe ser 98%. Y la única manera de mitigar ese riesgo es por diversificación. Es elegir 50 proyectos para que 49 fracasen, pero el que sea exitoso pague todo lo que se ha perdido en los otros y mucho más. Esa es la manera en la que lo hacen en Estados Unidos. En América Latina los inversores quieren ganar en todo y eso no es posible. Entonces eso lleva a dos tipos de problemas. Uno es a una dificultad enorme de conseguir capital en etapa temprana y la segunda es a cláusulas contractuales que en general los inversores solicitan a los emprendedores para limitar su downside, su riesgo, que son completamente inaceptables y que incluso si las aceptas, vendiste tu alma al diablo. En el comienzo mismo de tu proceso. Entonces ya estás en una situación donde si te va bien, no necesariamente te va bien. Eso lleva a que sea muy, muy difícil y sean muy contados los casos de proyectos exitosos salidos de América Latina. La segunda parte del problema es que incluso cuando te va bien, salvo casos muy puntuales como puede ser la compra de OfficeNet por parte de Staples o el IPO de Mercado Libre o Globant, tampoco hay cómo vender la compañía al final como para que los inversores que pusieron capital recuperen la inversión. Todos los que ponen dinero en startups, en el fondo lo hacen no por amor al emprendedorismo, sino porque quieren obtener un rendimiento. Y si la compañía va bien, en algún momento ellos quieren recuperar su capital. Bueno, en América Latina también eso es muy difícil. Y es un lugar en el que estamos trabados hace muchos años. Y si bien ha proliferado el estudio del emprendimiento en las universidades y las incubadoras y las aceleradoras, el problema de fondo sigue estando ahí, no ha sido solucionado, y sigue de algún modo limitando muchísimo lo que se puede hacer como emprendedor en América Latina. Claro, y en América Latina hay mentes valiosísimas. Entonces, esto me lleva a reforzar mucho más, de repente, como una pregunta, Santiago. Todavía hay unos temas culturales que tenemos que los latinos que cambiar, a mí, en Latinoamérica en general. ¿Cómo mejorar eso? ¿A qué nos referimos? ¿En manos de quiénes está cambiar ese patrón cultural que, como tú bien dices, acá en Estados Unidos es más fácil y en Latinoamérica la gente lo que quiere es inmediatez? ¿Cómo cambiar? ¿En manos de quién crees que está el cambiar ese tema cultural que a veces tanto daño nos hace? Creo que una parte le compete a las universidades. En general, en la universidad el emprendimiento lo enseñan personas que no son emprendedores, son académicos, y hablan de la teoría del emprendimiento, pero el emprendimiento es una praxis, no es una teoría, no es algo que se estudia de los libros. En todo caso, si se estudia de algún lado, es de la gente que emprende, de los emprendedores mismos. Entonces las universidades generan y enseñan en general una metodología que nada tiene que ver con la realidad de lo que uno se encuentra cuando se pone a emprender de verdad. Ese es un aspecto del problema. Preparamos mal a los jóvenes que quieren emprender. El segundo problema tiene más que ver con nuestra idiosincrasia latina y es que como latinos nos gusta mucho el mingling, ¿no? El vínculo social y la charla y... Y, por ejemplo, cuando un americano o un europeo va a una incubadora y está en un espacio de coworking con un montón de otros emprendedores, trabajan como locos y después si Exacto. tienen ra un rato charlan un poquito. Los latinos, si estamos en un espacio donde somos un montón, nos ponemos a escuchar música y a charlar y a tomar una cerveza y la productividad baja mucho. Exacto. Entonces, parte del problema tiene que ver con este rasgo tan nuestro y a la vez tan lindo. Claro, ¿eh? De tanto vínculo, tanta socialización, la amistad que para los latinos ocupa un lugar que para los gringos no, pero a la vez, llegado al entorno laboral, si una incubadora, una aceleradora promueve estos contextos sociales, los latinos nos perdemos en esos lugares. Entonces ahí entra un poco el tema, como tú dices, de concentrarse bien en el proyecto que se está realizando.
Santiago, en tu artículo, No pensar críticamente, un hábito peligroso para las personas y para los rinocerontes, mencionas algo muy importante que estoy 100% de acuerdo contigo. Aceptar como válida una creencia, cualquiera que ésta sea, sin aplicar un pensamiento crítico. ¿Nosotros los latinos tenemos pensamiento crítico? ¿Tú crees que es mandatorio en las sociedades para y en los individuos para poder amilanar estas situaciones del ejemplo que acabas de dar anteriormente en la respuesta anterior? ¿Qué opinas? El pensamiento crítico, mucha gente cree que el pensamiento crítico es criticar, ¿no? Es hablar en Exacto. contra. Y no, en realidad lo primero es aclarar ese malentendido. El pensamiento Exacto. crítico es un pensamiento que solo da por válidas las cosas frente a evidencia objetiva, ¿no? Que no hace, es por, se define por oposición al pensamiento mágico. El pensamiento mágico es esto, no sé, de pensar en los amuletos, por ejemplo. Si yo hoy me pongo esta remera, mi equipo va a ganar el partido esta noche. Como usé esta remera el partido anterior y mi equipo ganó, tengo que usar la misma remera y va a volver a ganar. Cuando resulta bastante, digo, es impresionante la cantidad de gente que tiene ese tipo de pensamiento, cuando en realidad no hay manera alguna de que la remera que utilices tenga ninguna incidencia en el resultado de un juego que se disputa a miles de kilómetros de distancia. Entonces, en definitiva, ese pensamiento crítico no se adquiere solo. La tendencia natural del ser humano es el pensamiento mágico. Y por eso en todas las culturas han existido los amuletos las cábalas y las supersticiones. En definitiva, es algo que hay que enseñarlo y que debiera enseñarse en la escuela. El problema es que la mayoría de los maestros tienen también pensamiento mágico. Así O sea, es. muchos de los maestros y maestras que debieran enseñarlo leen el horóscopo, por ejemplo. Claro. Cuando no hay ninguna posibilidad de que la posición de las estrellas en el cielo, el momento de nuestro nacimiento, tenga ninguna influencia determinante sobre el resto de nuestra vida. Y sin embargo, muchísima gente cree en astrología. Y cree en astrología sin preguntarse por qué funciona, ni cómo ¿Por funciona, qué? ni si es plausible, si existe alguna explicación posible por la cual eso pudiera funcionar. De manera que, y yo en el artículo hablaba de los rinocerontes. Porque, digamos, cuando uno piensa en una cábala como usar una remera particular para un partido, parece algo inofensivo. Pero, por ejemplo, el rinoceronte, que es uno de los animales más maravillosos de la naturaleza, está siendo empujado a la extinción por la caza ilegal Cuernos. para hacerse de sus cuernos. Y los cuernos de rinoceronte, básicamente, valen más de medio millón de dólares cada uno, y por eso los cazadores furtivos en África hacen lo que sea por matarlos y cortarles sus cuernos. Y valen ese dinero porque en algunos países de Asia le atribuyen propiedades mágicas al cuerno, afrodisíacas y de mayor vigor físico. Y cuando uno analiza la composición química del cuerno del rinoceronte, es la misma de las uñas humanas, es queratina. O sea, matar a un rinoceronte para sacarle su cuerno No y vale así lo tener más mismo. virilidad da lo mismo que comerse las uñas. Claro. Pero toda esa gente, millones de personas, llevan a la extinción de una especie maravillosa por una creencia estúpida, una Claro. creencia infundada. Por eso yo creo que es tan importante promover el pensamiento crítico, especialmente en la etapa formativa, en los jóvenes, porque de nuevo, no aparece solo. Si uno no se propone desarrollarlo en la educación temprana, en general la gente sigue creyendo en horóscopos y amuletos y cábalas y cosas de esa índole por toda su vida. Exacto, y nos crean unos tipos de paradigmas que hacen frenar a las personas. Tú sabes, como te venía diciendo, te seguí en el CES en este año en Las Vegas, y una de las cosas que no me dejarás mentir, pues que ya está entre nosotros, es el IoT, los self-driving cars, el mundo autónomo, el virtual reality, etcétera, etcétera. La Casa Blanca menciona que el 83% de los trabajadores cuyo salario sea debajo de $20 la hora serán adoptados por robots en un futuro. Asimismo, dice que el 31% en la Casa Blanca, que gana entre 20 y $40 la hora, también se verá afectado. En el tema de la robótica, que tú has estado las semanas que pasó en Las Vegas, ¿tú crees que Latinoamérica es consciente de este cambio que se viene del IoT, de que el refrigerador te va a decir a través de una app que la leche se está malogrando u otras cosas más? ¿Tú crees que ya son conscientes, tanto, no solamente Latinoamérica, sino España también lo incluyo ahí? ¿Tú crees, Santiago, que ya está, que sean conscientes de lo que se viene? Claramente no, y te lo puedo decir por experiencia de primera mano. En octubre de este año me invitó la gente del IDB, del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a dar una conferencia en Washington a los viceministros de trabajo de todo el continente americano. Estaban todos los países del continente representados con sus viceministros de trabajo
y otras personas del área del Ministerio de Trabajo de cada país. Y yo quería dar mi presentación precisamente sobre este punto, sobre desempleo tecnológico y cómo el reemplazo de trabajo humano por software y robots va a hacer desaparecer una proporción sustancial del empleo actual en los próximos 20 años. Y realmente antes de hablarles, siendo que eran las autoridades del Ministerio de Trabajo de cada país, tenía la duda de si mi charla iba a ser una obviedad y Claro. me iban a mirar diciendo, a esto viniste a Washington a decirnos lo que todos sabemos. O sea, cuando yo doy esa conferencia en Argentina, la gente abre los ojos y no puede creer lo que está escuchando. O sea, pero yo no sabía si los especialistas del continente iba a tener el mismo efecto que sobre una persona común o si les iba a parecer una estupidez, una obviedad. El efecto fue exactamente el mismo que si se lo diera a una persona que no sabe absolutamente nada del tema. La mayoría abría los ojos desorbitados frente a algo que parecía estar escuchando por primera vez y para lo que sabían que estaban completamente no preparados. Así que buena parte de mi trabajo como tecnólogo tiene que ver con esto, ¿no? Con hablar con los que toman las decisiones en el sector público, en el sector privado, y tratar de cambiar un poco cómo ellos piensan el efecto de la tecnología sobre la vida, porque el riesgo más grande que enfrentamos es que estamos gobernados, ya sea de nuevo desde el sector público o las empresas, por gente que no entiende la tecnología y que no sabe exactamente ¿Qué hacer de con ella? todos los efectos. Claro, es muy interesante. Y sabes que se vienen las cosas tan rápido, Santiago, que la gente tiene que estar lista para todo. O sea, todavía yo no concibo que la gente todavía esté cómo hacer un currículum vitae. Y yo siempre escribí un artículo acerca de la robótica y puse: fíjate en la robótica que ya está entre nosotros. O sea, para tratar de motivar a la gente a que investigue más y cree conciencia y pensamiento crítico, volviendo a tu tema, para ver cómo nos está afectando y cómo nos va a afectar a todos el tema de la robótica. Partiendo de eso, ¿cuál beneficio le ves tú a estos cambios si se dan en Latinoamérica? A los cambios de reemplazo de Exacto. trabajo De la humano por software y IoT, robots. de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera, por ejemplo. Son infinitos, o sea, todo depende, o sea, los beneficios o los perjuicios son enormes y ¿cuál de los dos escenarios se dé? ¿Un escenario optimista donde usemos todo esto para el bien de la humanidad? ¿O un escenario desastroso al estilo Terminator donde los robots se queden con la Tierra y nos esclavicen y nos maten? Claro. Digo, ¿cuál de esos dos escenarios se dé? Depende esencialmente de nosotros. Por eso a mí me preocupa tanto la desconexión que observo entre los que toman las decisiones y todos estos temas, ¿no? Exacto. En definitiva, imagínate este escenario. Imagínate que yo tuviera la posibilidad de chasquear mis dedos, que todo este cambio de reemplazo de trabajo humano por robots ocurra de manera instantánea durante este fin de semana, que el lunes ya nada es necesario, digo, los robots y el software están haciendo todo el trabajo que nosotros hacíamos sin necesidad de que nosotros lo hagamos. Eso podría ser un escenario espantoso, donde toda la población está desempleada, toda la ganancia y los bienes van a manos de unos pocos y tenemos el escenario de Terminator. Claro. O podría ser la oportunidad de que por primera vez en la historia, toda la riqueza que se va a generar el lunes se va a generar de todos modos, sin necesidad de que nosotros la hagamos, y entonces todos tengamos acceso a la misma cantidad de bienes que tenemos hoy, incluso tal vez repartidos mejor, de manera que nadie pase hambre, ni frío, ni le falten las cosas elementales para vivir. Y sin embargo no tengamos que trabajar y podamos hacer aquello que queramos, el que quiera hacer algún tipo de trabajo podrá, pero no dependerá de eso para su subsistencia. En definitiva es un escenario. Uno puede pensar, por ejemplo, cuando se habla de 50% de desempleo, uno puede pensar ese escenario, ¿no? Cuando se habla de las computadoras causarán 50% de desempleo. Eso puede querer decir 50% de la gente trabajando y 50% de la gente desempleada, o puede querer decir el 100% de la gente trabajando la mitad de lo que trabajamos hoy. Y basta con que yo te lo muestre de esa manera para decir, ah, esto puede ser muy interesante, esto Claro. puede ser muy positivo para nosotros. Todos vivimos nuestra vida sintiendo que no contamos con suficiente tiempo para lo que es importante, para nuestros vínculos, para nuestra familia, las amistades, los viajes. Bueno, de repente esto podría ser la oportunidad de vivir nuestra vida mucho más alineada con nuestras prioridades y nuestros valores. Claro, es cuestión de ver desde otra perspectiva cómo y objetivamente los beneficios de la robótica y la Internet of Things.
Sainz. Están todos Pero de nuevo, esto ocupados. implica un cambio en no solo en el reparto de los bienes, No. un cambio en el reparto de la dignidad. Hoy la única fuente de dignidad que existe es el trabajo. Así Quien no es. tiene trabajo está excluido de la sociedad, es un paria, si recibe un subsidio de desempleo, es un zángano, alguien que vive de los demás, despreciado por el resto de la gente. Tenemos que romper esa idea de que el trabajo es la única fuente de dignidad, o por más que repartamos los bienes equitativamente, no podemos tener gente que tiene dignidad y gente que no la tiene. De manera que implica un cambio muy fuerte respecto de nuestra propia mentalidad y nuestra propia mirada hacia los demás. Bueno, los cambios están constantes y lo único que no se tiene siempre son los cambios, entonces hay que estar siempre preparado y tener la actitud para recibirlos. Santiago, cuéntanos acerca de tu libro, Pasaje al Futuro, que refuerza un poco el tema, la conversación que hemos tenido, que estamos teniendo, Guía para abordar el viaje al mañana. Cuéntanos un poco. Sí, mi libro es todo esto que estuve contando, no tanto de la parte emprendedora, pero sí la parte de tecnología. Mi libro es el esfuerzo más grande que hice 2 años enteros escribiendo para tratar de que realmente la tecnología se entienda. Se entienda de una manera no solo que sea fácil, sino que sea interesante, que sea entretenida y ver cómo todos estos cambios tecnológicos afectan tu vida y cómo entender eso te permite hoy tomar decisiones mejores que te preparen para el mundo del mañana de una mejor manera. En definitiva, fue muy difícil por esto que te digo, que es que yo quería que sea un libro extremadamente fácil de leer. Y hacer un libro muy fácil de leer es muy difícil de escribir. Con lo cual, por eso fue un periodo tan largo. Estoy muy contento con cómo el libro ha funcionado. Lamentablemente, fuera de Argentina no está disponible en papel, solo en digital. Pero, o sea, la editorial lo editó en papel solo en Argentina y digital en el resto del continente. Con lo cual, fue mucho más leído en Argentina que en otros lugares. Pero es un libro que en realidad no tiene nada específico de mi país y que ojalá más gente en otros países de la región lo hubiese conocido. Y estoy seguro que sí, poco a poco. Santiago, quería agradecerte por tu tiempo. ¿Tú tienes algunas palabras finales que puedas reforzar la conversación que estamos teniendo el día de hoy? No, simplemente estoy muy agradecido. Yo todas las oportunidades que tengo de ayudar a la gente, digamos, de aportar mis ideas para que la gente pueda pensarse a sí misma de una manera que la prepare mejor para el mañana, son espacios que yo agradezco. Y a través de tu podcast estoy llegando a un montón de gente que normalmente no lee lo que yo escribo, no escucha mis columnas de radio, que también están disponibles como podcast. Así que te agradezco mucho. Para mí, sí, todas estas ocasiones son grandes oportunidades. No, muchísimas gracias, Santiago. Yo voy a compartir en el podcast todos los links que llevan para que la gente te encuentre, te siga leyendo y también se refuerce con el tema de tu libro y el tema de la tecnología que es tan importante en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo grande.